Ross. Los equipos han salido del pueblo de Torre del Campo, de la plaza del Ayuntamiento. Han hecho un pequeño tramo de trekking de aproximadamente una hora para llegar a la ciudad de Jaén, donde han tenido que realizar una orientación urbana con una serie de puntos de control por el centro de la ciudad. De ahí han ascendido al pico Jabalcuz, que es el pico más cercano de la proximidad de Jaén. El barranco es un barranco relativamente sencillo, ya que son competidores de gran experiencia, con una serie de saltos y han tenido que hacerlo con neopreno, ya que bueno, ha hecho mucho frío y el agua realmente estaba muy fría. Pastoso este trekking desde el barranco hasta aquí, pero será para todo el mundo igual, o sea que es el consuelo. Muy bien, la verdad es que bien, porque no vamos muy estresados haciendo la nuestra y va, eso creo que es importante. Acaba de empezar, o sea que lo que nos queda por adelante. Good race.
Ah, frío. Muy frío. Pero ahora, la luz, el sol. Bueno, las temperaturas inesperadas que ha habido en la Sierra Mágina han sido inferiores a los 6 grados. Hemos tenido varios casos de hipotermia, la noche muy fría y varios equipos ha habido que subir a rescatarlos. Afortunadamente teníamos un equipo médico bastante bueno y ha hecho varios rescates con hipotermias, han tenido que ir a abrigar a equipos. Hemos hecho un gran fuego a 1.800 metros de altura en el pico Mágina y bueno, pues por fortuna no ha habido que lamentar graves consecuencias. Good, very good. Nice. Yeah, but it's cold. About 10 below zero. It's cold. Very, very cold. Oh, and bicycle in this wind. But it's good. Is that feels good? Oh, Jesus. Bueno, aquí en Baeza hemos montado un campamento intermedio donde todos los equipos obligatoriamente tienen que parar 4 horas mínimo. Los equipos de punta paran las 4 horas exactas, no regalan ni un solo minuto y esto bueno, se hace con intención de dar un poco de parada obligatoria a los equipos, ya que serían capaces de...